Buenas noches, ¿oh, Bullrich? Ahí está, perfecto. Bueno, ya vamos a estar con Patricia Bullrich en exclusivo. Viene a confirmar entonces que Néstor Grindetti es su candidato a gobernador. Bueno, creo que la palabra justa para definir lo que pasó hoy es secuestrados. Mira. Está confirmado. Es la voz de Pablo Escobar. ¿Y si el gobierno nos para los operativos en contra de mi gente? Seguimos con más secuestros, que para eso lo que tenemos son huevas. Una cosa es invocar al diablo y otra venir a visitarlo. Esta es la serie inspirada en la novela de García Márquez, que es Noticia de un Secuestro. Está buena, véanla. Sinceramente, para mí lo que vimos hoy, con estos piqueteros extorsionadores del Polo Obrero, del movimiento... Mirá, el movimiento Guita volvió a la calle, mirá vos. De la UTEP, del MST Teresa Vive, de Barrios de Pie, de la corriente clasista y combativa. Fue lisa y llanamente un secuestro. Un secuestro. ¿Cuál es la definición de secuestro de la Real Academia Española? Privación de libertad ambulatoria a una persona o grupo de personas exigiendo a cambio de su liberación el cumplimiento de alguna condición. Guita. Exactamente lo que viene pasando hace muchos años en Argentina. O sea, los piqueteros te privan de la libertad ambulatoria exigiendo a cambio plata, planes, subsidios. ¿Por qué es un secuestro? Muy simple. Poneme la imagen de lo de hoy. Mirá lo que fue esto. Porque no hay libertad. No hay orden. No hay calle. No hay libre circulación. No hay horario. No hay reloj. No hay rutina. No hay autoridad. No hay nada. Pero para mí pasa algo peor. Ahí está Patricia. Pasa algo peor. El que te tiene que cuidar mira en silencio. Hay un estado cobarde, muchachos. Hay un estado cobarde, miedoso, dócil, pasivo, que entrega dos cosas. Primero, el monopolio de la fuerza, Weber, y segundo, el control del territorio. Y como si fuera poco, vos te sentís un pelotudo, porque muchos piqueteros ni siquiera saben de qué agrupación son. Fíjate esto, mirá. Habitualmente están en las marchas, es la primera vez que vienen. Sí, siempre participamos, siempre participamos. ¿Cuál es el reclamo? Supuestamente lo que tengo entendido es para reclamar mercadería para los merenderos que no están bajando y los comedores. Mercadería es un reclamo habitual. ¿Son de alguna agrupación? Ay, sí, pero no me acuerdo de qué agrupación soy. ¿Cómo? Y veo están con la nena. No sé si escucharon que ayer la ministra decía que no quería que haya chicos en el acampe. En realidad no dijo nada de la marcha, pero del acampe. No sé, que suban la cooperativa, pago niñera y no la traigo. Claro. No hay con quién dejar la nena. No. Ya dejé la bebé. No puedo dejarla. Ay, sí, pero no me acuerdo de qué agrupación soy. Bueno, no saben bien por qué cortan, no saben ni siquiera de qué agrupación son. Es el oficio del piquetero. O sea, el trabajo es cortar para ganar plata, es terrible. Es muy delicado esto, ¿eh? ¿Y qué sucede? Cuando le decís en la cara que son extorsionadores, que son violentos, se ponen todavía más violentos. Escucha esto, Beliboni, dale. Pero pasa Beliboni que el reclamo que ustedes hacen, fue funcionario, fue muy funcional al ajuste. Sí. ¿Me preguntó a mí o...? No, le quiero decir esto, que el reclamo que ustedes hacen ya fue escuchado y ya le contestaron muchas veces. No, no fue escuchado. Sí, fue escuchado. Está equivocado. Lo que pasa es que usted no está de acuerdo con la política de toma. No solo no fue escuchado. Por supuesto, ¿cómo voy a estar de acuerdo que saquen la comida a los chicos? De ninguna manera. No puedo estar de acuerdo, y me parece que usted tampoco debería estar de acuerdo, en que le saquen la comida a los comedores populares. No solamente a los nuestros. Vergonzoso, no solo, así que no me no venga solo... con el hambre y demás, porque usted... Ah, usted tiene la misma posición. Usted quiere reprimirme en lo que quiero decir ahora. No, déjeme hablar a mí, para eso me hace la entrevista. Si quiere hacer una editorial, hágala. Si usted quiere hacer una editorial, hágala. Pero no me entreviste a mí, señor. No me entreviste a mí. ¿Cómo me va a decir? Sí. A mí una vez cada 15 días, yo lo escucho toda la noche y me agarro la cabeza. ¿Cómo puede haber un periodista tan fascista en la televisión argentina? Bueno, así que si me quiere entrevistar, me entrevista. Y si no, hable usted y diga las pavadas que dice Milei. ¿Y qué dice usted, señor, toda la noche? Sí. ¿Me quiere entrevistar? Escúcheme. Si no, no me entreviste y listo. Si yo no le pedí que me entreviste. No, me quiere entrevistar, escúcheme. Si no, cierre el pico. Si usted quiere preguntarme a mí, me pregunta y yo lo contesto. Yo lo escucho todas las noches. Sí. Decir una pavada atrás de la otra. Así que si me quiere escuchar a mí, escúcheme. Y si no, bueno, no me escuche. Para no ser larga. Mire, yo cambio de canal ahora. Nos vemos. Saludos, facho. Bueno, ahí está. Ya me imaginé que iba a terminar con Beliboni así. Chao, hasta luego. Lo bueno es que me ve todas las noches, Beliboni. Pobre Franco, que es un divino aparte. Cierre el pico porque está diciendo pavadas. Este es el señor Beliboni.
Patricia, mirá, este es tu próximo. Tené cuidado, ¿eh? ¿Sabés cuánta gente maneja el Polo Obrero? 60.000 personas. Parece poco, pero créeme que es el estadio de Vélez. Es un montón, ¿eh? 60.000 personas tienen un líder que, si no pensás como él, te dice chau, facho. Chau, facho. Ahora, fíjate cuánto recauda este señor. Porque se hace el pobrecito, pero plan potenciar. Dale, mirá, poné. Son 40 lucas por 60.000 planes, claro. Son 2.400 millones por mes. Escúchame, ¿de dónde salen las carpitas? Y te recuerdo que el año pasado el Polo Obrero comunicó que se queda con el 2% de cada plan, oficialmente, ¿no? Imagínate lo que debe ser. En el Polo Obrero hay un aporte voluntario a las pelotas del 2% de los ingresos de cada persona que cobra un plan. O sea que el Polo Obrero se queda con 48 palos por mes, en blanco. Son gerentes de la pobreza, muchachos. Administran pobreza, son un asco. Ahora, ¿qué pasa con la gente? En un secuestro, hay un secuestrador y hay un secuestrado. Un rehén. Mira al rehén, dale. ¿Qué voy a hacer? Me duele en el alma andar como ando. Y vengo del hospital. Del hospital. ¿De qué hospital viene, señora? ¿Cómo? Del clínica. Caminando. Y encima con bastón, ¿le parece a usted? Desde el hospital, claro, porque hoy no tenía otra alternativa. No tengo, señor. No tengo. Soy jubilada y tengo que andar. ¿A usted le parece esto? He llorado y sigo llorando. Y voy a llorar porque este no es el país que queremos. Esto no es el país que queremos. No está. Yo no me crié con esto. No me crié. ¿Sabe que me crié? Laburando, poniéndolo esto. Me jubilé poniendo el lomo y trabajando. No como estos vagos de mierda que quieren la plata de arriba. Me duele porque mi país no es este. Hay que trabajar. Hay que trabajar. ¿Cree que algo va a cambiar, señora? Mire, ojalá. Quiera Dios. Quiera Dios y la Virgen. Quiera Dios y la Virgen que cambie. ¿A usted le parece venir caminando con un bastón? ¿Le parece casi a los 80 años? La quiero abrazar a la señora. Más gente. Hay que trabajar, muchachos. Hay que trabajar. Escuchen a la señora, 80 años. Tuvo que caminar 20 cuadras con bastón. Desde el hospital de Clínica. Mirá lo que hizo la señora. Por ustedes. Gerente de la pobreza. Por ustedes. Este es el punto central de la Argentina que viene, ¿eh? Para mí, para discutir en serio. Este es en serio el punto. Si no, no cambia nada, ¿eh? Esto es en serio. La Argentina injusta que ha construido el kirchnerismo. Un jubilado o una jubilada de 80 años que cobra 70.000 pesos por mes, mientras que una familia planera te puede llegar a ganar 130 lucas. ¿Por qué? ¿Cómo llegas a ese número? No es antojadizo. Tenés dos potencial trabajo, padre y madre, 40 lucas. Tenés dos AUH, 12 lucas, tenés plus por hijo y tenés la tarjeta alimentar. O sea, tenés 133.000 pesos. ¿No te parece un poquito injusto que un jubilado, la jubilada que laburó toda su vida, gane la mitad que una familia que vive de planes? Bueno, acá tenemos para mí el nudo central del populismo que hay que resolverlo en serio, no de chamullo. Lo resolvés de raíz. Si no, sigue el baile, ¿eh? O sea, el esfuerzo no es retribuido en Argentina. La Argentina te va mejor si cortás la calle, si evadís impuestos, si no aportás, si robás vacunas como el delincuente de Ginés, si tomás la escuela y si no estudiás. O sea, el kirchnerismo armó un país imposible para la gente que cree en el esfuerzo, en el mérito. Si hacés las cosas bien, sos un boludo. Si hacés las cosas mal, sos un fenómeno. Es una cuestión de valores. La grieta es de valores. Gran ejemplo, este chico, el de la facultad. De vuelta, vamos. Son todos un paperón, es increíble. Me vengo a estudiar para intentar hacer un futuro mejor para mí y para todos. Si vienen, me cortan todo, no puedo ni siquiera estudiar. Están en el medio de la clase, están sonando todos los cosas. Es increíble, hermano. Vayan a levantar la pala, es una vergüenza, por favor. Es eso, ¿no estás en la universidad? Que está, claro, justo dada a la 9 de julio, así que imagino no se puede ni estudiar. No se puede ni estudiar, o sea, yo vine preocupado, me levanto a las 6 de la mañana, a ver, ¿cómo carajo hago para venir? Encima que vengo para estudiar, no sé cómo carajo irme. Yo digo, tengo que ir tienes que atravesar todo. Hasta Libertador, sí, tengo que llegar más o menos, no llego ni en pedo, tengo que atravesar todo. 40 minutos bien. Tengo caminando, no puede ser. ¿Qué estudiar? Marketing.
Marquen, estudiás para salir adelante y de repente el contraste de el que no estudia ni trabaja, cobra un plato. El que no estudia, no trabaja, encima que no trabaja le están pagando. Dale, por lo menos laburá. O sea, prefiero que tengas un laburo que sea limpiar baño, pero es un laburo decente y honesto, ya está. Te ganaste la vida, ya está, ¿qué querés que haga? Gracias. No, no se puede, no, por favor. Sentido común puro, ¿no? Es de derecha este pibe. Pensá la vida de este chico. Trabaja, estudia, paga impuestos, viaja en bondi. 100 lucas alquilaron. Inflación, inseguridad, corte de luz. Están hartos los jóvenes. Por esto, están hartos los pibes. Por eso votan a tal o a cual, el que más reviente todo. ¿Qué te responden los políticos? Bueno, hace 9 años, 2014, ponelo, Cristina ya se quejaba de los piquetes. Mirá que, a ver, dale. Pero vamos a tener que sacar alguna normativa de respeto a la convivencia ciudadana, porque no puede ser, a ver, no puede ser que 10 personas, no puede ser que 10 personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan. No puede ser, y que no pase nada. Y no pasa nada, Cristina, con Vudú al lado, ¿no? Con el delincuente de Vudú. Hace 10 años que se quejan, pero no hacen nada. Y hay mucha gente que se vive quejando y no hace nada también, ¿eh? En la oposición. ¿Por qué? Porque al kirchnerismo le conviene la cultura planera. Porque al kirchnerismo le conviene la cultura piquetera. ¿Por qué? Porque se produce un estado de semi-esclavitud, donde el Estado es el amo y donde el planero es el esclavo. ¿Qué hace el gobierno? Compra paz social, adhesión política, 40.000 pesos por mes. Ahora, en el medio de este caos, encima hay que fumarse que el gobierno te diga que el verdadero caos es el que viene, cuando gobierne la derecha. Mirá lo que dijo la ministra de Trabajo, Kelly Olmos. Lo que propone Milei nos empujaría a la guerra civil. ¿Dijo esto en serio? ¿Usó la palabra guerra civil? A ver, dale. Siempre aparece el fenómeno de tercera fuerza, no es la primera vez. Y hay gente que frente a esa irrupción le llama la atención. Si uno analiza lo que él propone, nos llevaría a una situación de conflictividad muy violenta en la Argentina. Es, digamos, fácil de decir, pero lo que él propone prácticamente nos empujaría a la guerra civil. Y lo dijo nomás, y lo dijo, guerra civil, mirá qué bien, qué bien. Y a esto sumale lo que dijo hoy Guzmán, no sé si lo reapareció este gran ministro de Economía que fue Martín Guzmán. Fíjate, mirá lo que dijo. Milei pone dolarización. No, ahí, ahí perdimos, ahí perdimos. Es un, si viene Milei, la Argentina va para atrás. No solamente va para atrás, sino que se estanca en un lugar del cual no se puede salir. ¿Quién salió de la dolarización? O sea, el único caso que conocemos es Zimbabue, un país que tiene conflictos bueno, internos si enormes. Pero maestro, Zimbabue está mejor que nosotros en materia, por culpa tuya, en materia de inflación. O sea, si viene Milei, esto va para atrás. ¿Y ahora qué estamos para adelante? Mira, y profesional, hoy, inflación descontrolada. Mira, Martín, vos, Massa, todo, ¿no? ¿Por qué la primera quincena de mayo se convirtió en la más dramática del año? ¿Había sido abril lo más dramático? Proyección mayo, dale, LSG, 8.8. No, pues estamos bárbaros, Guzmán, ¿eh? No, si estamos espectacular. Ámbito financiero de hoy, se hundieron las exportaciones, 30% en abril. No, si estamos bárbaros. Ámbito de hoy, dólar financiero anota la mayor suba en 11 meses, 33 pesos subió. Dólar contado con liqui llegó a 505 hoy. Después lo bajaron a 4.90 y me dice un amigo que mañana, prepárate. Dólar MEP, 4.74. Pero Guzmán te dice que si viene Bullrich o Milei o Larreta, esto va para atrás. ¿Y esto qué es, Guzmán? Por eso digo que la mejor palabra para definir lo que estamos viviendo hoy los argentinos es secuestro. Estamos secuestrados por un grupo de piqueteros extorsivos que nos maneja la vida. Y estamos secuestrados por un grupo de políticos inútiles, ineficientes, que se nos ríen en la cara y que juegan a asustarnos todo el tiempo. Lo mismo que hicieron en 2015. Mirá, campaña del miedo 2015, igualito. Mucha atención, dale. ¿Te imaginás cobrando la mitad? ¿Te imaginás si te despiden? ¿Te imaginás el ajuste? ¿Te imaginás sin techo? ¿Te imaginas el hambre? ¿Te imaginas de verdad volviendo para atrás?
¿Te imaginas si gana Macri? Que gane Scioli. Papi, igual que ahora, ¿no? Scioli contra Macri. Es exactamente lo mismo que hacen ahora con Bullrich, con Milei, con Manes, con Larreta, con cualquiera. Si vienen ellos, es el final. Demostración inequívoca de que están absolutamente perdidos. Opiniones libres, hechos sagrados, señores. Ya está en vivo, exclusivo, Patricia Bullrich. Vamos.